este es el primer año que efectivamente el Cabildo de Lanzarote tiene su portal de Belén. Ha sido una iniciativa de los trabajadores del Cabildo, de algunos trabajadores, y lo que hemos hecho nosotros es facilitarles el material que necesitaban. Y bueno, mostrar mi satisfacción y sobre todo el agradecimiento a esos trabajadores que de manera altruista y por las tardes, en muy poquito tiempo además, pues bueno, han hecho el primer Belén y espero que sea el primero de muchos. Este es el inicio, el Cabildo tiene mucho material en diferentes servicios, departamentos, y sobre todo tiene empleados públicos con ganas de hacer, pues en este caso, cosas como estas, que yo creo que ayudan un poco a hacer un poquito mejor las Navidades en este caso, ¿no? Hemos pensado en tenerlo encendido desde por la tarde a las 6 aproximadamente hasta la 1 de la madrugada, quizás los días principales toda la noche encendida, y durante las mañanas, bueno, vamos a también a hacerle la oferta a todos los colegios para que puedan traer, si así lo desean, a los niños para que lo vean también. Gracias por acompañarnos al encendido del primer portal de Belén de Navidad que se pone en el Cabildo de Lanzarote, y creo que hay que agradecerle la iniciativa a don Luis Arraez y a Dali, como dijo antes. Creo que los dos hace unas semanas nos dijeron que tenían la ilusión y tenían las ganas de arrancar este proyecto y que fuera la primera vez que tuviéramos un portal en el Cabildo de Lanzarote. Yo lo único que en aquel momento le dije, don Luis, es que puestos a hacer algo, el Cabildo tiene que hacer algo digno de la institución que representa. Creo que el trabajo está ahí, lo van a ver, y para las pocas semanas que se ha tenido y para el esfuerzo que se ha hecho en estas últimas noches, pues el trabajo es de luego digno de mención. Y eso no quita para que en el futuro tengamos en el Cabildo de Lanzarote, si Dios quiere, el año que viene, probablemente además, yo siempre soy ambicioso, el mejor Belén de Lanzarote para que los ciudadanos de la isla puedan acercarse hasta la institución y ver un Belén pues mucho más bonito todavía del que ya tenemos. Agradecerles a todos, esperar que tengan todos, ya voy a empezar con las felicitaciones, una muy feliz Navidad y que nos acordemos de aquella gente que está peor que nosotros, que son muchos, y que disfrutemos de estas fechas que siempre son entrañables con toda la salud que se pueda. Sin más, procedemos al encendido y, como siempre digo, en nombre del presidente del Cabildo, ya que soy presidente accidental, don Pedro Sanginés, agradecerles a todos y desearles a todos una muy feliz Navidad y que disfruten de este Belén y que inviten a todos los ciudadanos de Lanzarote y de Recife a venir a disfrutarlo. Muchas gracias.